Queridos compatriotas, buscaremos no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal. Ecuador lo que hizo fue decir, primero antes de pagar quiero saber qué debo, cómo son las deudas, cómo son los contratos. Y sobre lo que surja de ahí, voy a decir si se paga o no se paga. Que la deuda que hoy estamos pagando es la misma deuda heredada desde los años de la dictadura militar. Habría que considerar que esto es una especie de delito de ejecución continuada, ¿no? Porque arrastra su origen de la dictadura y continúa, se refinancia y sigue con ese arrastre hasta el día de hoy. Y ahí se puede descubrir que realmente todo era también un fraude descomunal. Y muy parecido al argentino, las formas con que se hicieron estas cosas eran exactamente iguales en la Argentina que en el Ecuador. La crisis de la deuda también fue causa por la fuerte elevación de las tasas de interés internacionales. De forma unilateral por parte del Banco de la Reserva de los Estados Unidos a finales de los años 70. Ecuador fue forzado a tomar nuevos préstamos, también a intereses flotantes, para pagar los anteriores. Esto sirvió básicamente para el pago a los mismos acreedores internacionales. En realidad, el dinero nunca ingresó al país. Y esto tiene una analogía, porque cuando la Justicia Federal de la Argentina investigó la deuda de la dictadura militar, los peritos oficiales determinaron que en la totalidad de los casos se ignora el destino de los fondos de la deuda. El tema de Ecuador fue interesante porque las organizaciones de la sociedad civil venían peleando desde hace más de 10 años por este tema de la deuda, porque también hubo estatización de la deuda como acá, porque también hubo emisión de títulos como acá. Entonces ellos decían que esto había que aclararlo primero antes de pagar. También es importante señalar el traspaso de la deuda privada al sector público. El Banco Central del Ecuador en el año 1983 asume la deuda externa del sector privado como deudor ante la banca acreedora internacional por un valor de 1.371 millones de dólares. Toda esta deuda, evidentemente, y esta subida de las tasas de interés fue tan impactante para el país que el país pasó 6 años sin poder pagar esto. El Ecuador, desde el año 86, entra en mora. De acuerdo al Estatuto de Limitaciones de la Corte de Nueva York, a los 6 años la deuda, que era de alrededor de 7.000 millones, prescribía. Y el 9 de diciembre en Nueva York, en un acto unilateral, se firmó la renuncia a la prescripción de la totalidad de la deuda. Hubo complicidad de los organismos del Estado. Ningún funcionario del Congreso Nacional hizo alguna objeción a este documento porque nadie sabía nada de esta ignominiosa renuncia a los derechos.